¿qué tal a todos? Bienvenidos este nuevo año a un nuevo tutorial de cómputo. Revisando un poco las cosas que ya teníamos hechas, caí en la cuenta de que nunca terminamos bien de explicar, por ejemplo, lo que se pueden hacer con arrays de NumPy o qué tanto se le puede jugar con la subbiblioteca de cosas aleatorias, qué tanto podemos hacer simplemente con NumPy, por ejemplo, o hacer una exploración de las cosas que tiene SciPy. Entonces quiero dedicarle un par de sesiones a esto, y luego ya regresaremos a ver un poco de manipulación de información en otro sentido, ¿no? Hoy me gustaría empezar una introducción somera a NumPy. Digo, generalmente lo que uno hace es empezar a utilizar las funciones como si no hubiera mañana, pero pues sí es importante más o menos darse una empapada de cuáles son los objetos con los que estamos jugando cuando programamos cosas numéricas en Python. En este caso son los llamados arrays. Entonces vamos a ver qué propiedades tienen los arrays de NumPy, qué podemos hacer con ellos, y pues vamos a ver qué tanto podemos hacer con eso. Seguramente vamos a revisar alguno de los ejemplos que hicimos de manipulación de imágenes, ya con esta idea de que podemos manipular las estructuras de datos generadas por las imágenes, ¿no? Pero bueno, eso vamos viéndolo. Entonces vámonos a la compu y vamos a jugar el día de hoy con NumPy. Entonces, pues vamos a importar NumPy. Como np, ¿no? Vamos a llamarle esto NumPy1, ¿no? Ok. Entonces, lo que quiero que exploremos son estas estructuras que se llaman arrays. Que básicamente podemos partir de listas, ¿no? O sea, ya en los primeros dos videos que tenemos de Python estuvimos jugando con listas y con diccionarios. Quizás no todo lo que debimos haber hecho, pero ahí jugamos con listas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener una lista de números hasta el 7, ¿no? Y podemos hacer un array simplemente poniendo np.array de la lista.
Entonces, ¿quién es esa A? Es el array del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Son objetos de tipo distinto, ¿no? El tipo de A va a ser un array de NumPy, y el tipo de L es una lista, ¿no? Entonces, si pedimos imprimir A, simplemente nos muestra la lista, ¿no? También inmediatamente tenemos un índice de los elementos, como con las listas, ¿no? El 0 es el primer elemento y el último nos lo da con menos 1, ¿no? En eso se parece un poco a las listas. Pero ¿qué más podemos hacer con un array? Entonces, si le damos el tabulador, podemos elegir alguno. Anteriores, no hay ningún anterior. El segundo se suma con el anterior, el tercero se suma con los otros dos, y así se va acumulando la suma, ¿no? Siempre podemos también sumarlo, me parece. Sí, ahí está. Sumamos todos los elementos. Podemos sacar el mínimo y el máximo y el promedio. Está el mínimo, podemos sacar el máximo, podemos sacar la media. Ahí está. Pero podemos hacerlo con algo un poco más grande. Bueno, nada más para ver qué es lo que podemos hacer. Máximo, mínimo, media. Podemos sacar el producto, ¿no? Está el producto de todos los números ahí. Tener la cuántos datos hay, ¿no? Perdón, ese es con np.len de A. Entonces, esa es función de esta. Ahí está. Simplemente la cuántos datos hay en A. Tenemos una función append. Tenemos append. A ver. Ajá, no tenemos append. Bien, entonces no tenemos un append. Tendríamos que volverlo lista, hacer el append.
y regresarlo, o podemos cambiar el tamaño. Digamos, resize, sea de tamaño 8, el array A. Entonces, lo que nos avienta es esto de aquí. No, nos puso de 8x8. Entonces es A, 8. Ahora sí. Entonces nos pone uno más que tiene el valor del primero, ¿no? Entonces aquí habría que ponerle A put, A2 put, el 7. El índice 7 va a ser el valor 8, creo que es así. Ahí está, ¿no? Por ejemplo. Que no sé si se puede hacer de un solo jalón. A ver. Sea la misma A. No, ya perdimos la A. Sí, ya. Pero bueno, ese es con arrays de dimensión 1. Siempre podemos volver los números también a raíz de dimensión 0, pero no tiene como mucho chiste. Podemos jugar con matrices, con arrays como si fueran matrices, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra A3, que sea un array de NumPy. Lista con dos listas, y aquí pues podemos poner lo que sea, ¿no? Digamos una de 2x2. Entonces ahí está el array. O de 2x3 si le queremos poner otra cosa, ¿no? Ahí está. Y entonces mientras más listas le pongamos a la lista interna, pues vamos a tener más renglones, ¿no? Ahora fíjense que si le damos ndim, por ejemplo, a la AMO. Sería, ¿no? En el DIM nos dice es de dimensión 1, y el A3 es de dimensión 2, según esto debería ser de dimensión 3. Hacemos una que sea simplemente un numerito, np
cambiamos el nombre de dimensiones a ese, a cero, y así podemos ir checando cuántos son las dimensiones, ¿no? Podemos pedirle que nos forme un array de la siguiente forma: np.array, y vamos a ponerle aquí, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, y que sea ndim igual a 5. Me va a decir que algo me sobró. Así. No puedo modificar el ndim. No, ya me lo da por defecto. Bueno, hay algunos tipos de array que vienen por defecto que nos van a importar después. Uno de puros ceros, que le tenemos que poner esta argumento shape, que es la cantidad de renglones, ¿no? Ahí está, con uno solo, con dos, con 100, tenemos ahí un solo array de 100 ceros, ¿no? Y luego podemos ir modificando esos ceros. También podemos tener uno de puros unos. Podemos tener como matricitas, ¿no? De ceros. Y el shape va a ser, no me acuerdo si es una tupla. Puede ser 2x2. Y ahí tenemos uno de 2x2, ¿no? O de 2x3. Ahí está. O de 2x100, y ya podemos ir rellenando cada una de esas cosas con el put, ¿no? o volviéndolos listas y jugando con las listas. O sea, realmente ahí ya depende de cuál es el problema que estamos queriendo abordar, ¿no? Lo mismo con los unos. Están. Y el otro que está interesante siempre es el arrange. Entonces el arrange de 100 es, perdón, está en un pic. Es un array de la lista o del range, ¿no? De 0 a 100, ¿no? De 100 elementos. Pero lo bonito de esto es que podemos tener, por ejemplo, un arrange de menos 1 a 1. O de menos 10 a 10, ¿no? De uno en uno, ¿no? Que eso no lo tenemos en el range. Otra cosa que ya no tenemos en el range es que el range ya nada más podemos recorrer las posiciones, y aquí sí podemos ir modificando algunas cosas, ¿no? ¿Qué más? Podemos darle pasitos, ¿no?
Entonces quiero algo de menos 10 a 10, pero en vez de ir de 1 en 1, quiero que vaya de 0.1 en 0.1, ¿no? Ahí está. Y pues va a tener cada vez más elementos. Estos son los que hemos usado usualmente, usado en algunos for largos que hemos tenido que hacer, sobre todo para generar figuras y ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Entonces, por hoy le dejamos aquí, es una breve introducción a los arrays de NumPy. Todavía nos queda más que explorar. Hay que ver, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta es agarrar no todo un array, sino nada más de cierto valor hasta cierto valor, de ciertos entre ciertos índices, ¿no? Tomar como rebanadas. Y cómo vamos sustituyendo valores, que eso es importante. Pero bueno, vamos jugando con eso. Pero por hoy le dejamos aquí como una breve introducción y nos vemos en una siguiente sesión para seguir jugando con NumPy.